Sí. Si te digo que Pokémon está arreglando mi horario de sueño, ¿me creerías? Por fin te has convertido en tu ídolo, Snorlax. Sí, definitivamente. Yo, Snorlax. Oye, ¿qué te pasa, Snorlax? Se la pasa súper chido. No hace nada. Sabe lo que le gusta, comer y dormir. Exacto. Puedes culparlo. Mi rey. Puedes culpar a un rey. Puedes culpar a un rey por solo querer tirar hueva. Puedes. Asumo que es por el Pokémon Sí. Sleep. ¿Cómo funciona eso? Está muy padre, ¿eh? No, muy, muy padre. Sí, pero es lo que pienso. ¿Cómo funciona eso? Sí, Porque está padre. pienso, uy, yo No, pienso en eso y no me entra sueño. Digo, uy, quiero ver a los Pokémon más. no, es que haz de cuenta que, o sea, tú pones al Pokémon a dormir al lado tuyo. O sea, bueno, pones el celular cuando te duermes y traquea tu sueño. Y depende de cómo traquee el sueño, es cómo funciona el Pokémon, vaya. Entonces, está muy entretenido, la verdad. La verdad, está muy, muy entretenido. Es divertido. Y es muy sencillo de usar. O sea, es que se suena complicado cuando lo dices así, pero ya cuando lo juegas es como que, ah, ok, tiene sentido que sea así. Yo en mi tercera siesta del día para levear a los Pokémon. Nomás puedes hacer dos. O sea, puedes hacer dos sesiones de sueño al día. O sea, puedes traquear las que quieras, pero nomás dos cuentan para los beneficios, que es, o sea, una en la noche y pues tomar una siesta. Pero, y depende de cómo duermas, son los Pokémon que aparecen. Y te digo, está. Por eso sí tiene sueños cochinos a Gardevoir, claro. Sí. No, fíjate, no he visto ningún Ralts. Sí, aparecen puros Pokémon pequeños. Lo saben. Ellos saben. Ellos saben quiénes somos. No hay vergüenza. No. Nada. No, pero está muy divertido. Está muy fácil de jugar. Y si es como de que pues, traquea tu sueño, cosas así, entonces pues tienes a los Pokémon ahí como haciendo idol y todo eso. Está padre. Y es gratis. Entonces, pues sí. Si quieren, pues descárganlo, ¿no? O sea, para que se calen y les arregle el sueño. Dios bendiga. Dios les bendiga. Ay, no. Ya no Pero, recuerdo qué es dormir 7 horas seguidas. ¿qué? Ya no puedo. ¿No A veces me puedes? levanto. A veces me levanto, bueno, me levanto. Me despierto como a las 5 de la mañana, es como y me quedo tumbado hasta que me vuelvo a dormir. Y lo raro es que el juego te recompensa por dormir 8 horas seguidas o más. Oh. Sí. Tienes que, para obtener el 100, el nivel 100, tienes que dormir 8 horas y media en una sola sesión. Vas a arreglar Ahí tu horario de sueño y te va a gustar. No quieres hacer a Pikachu triste, ¿verdad? No quieres que Pikachu se entriste. los min-max era ahí haciendo el horario perfecto, Sí. saliendo a correr, a hacer ejercicio durante todo el día Para y luego cansarse y hacerlo dormir, ¿no? hasta que estén súper reventados y caigan al suelo. Ay. Pero es un juego divertido, es un juego divertido, no te voy a mentir. Me alegro, me alegro. Creo que deberían de probarlo. Creo que deberían de probarlo la gente. Y jugarlo si quieren. No estamos patrocinados. Claro que no. Nintendo no patrocina. Son unos cobardes. Nintendo
Nintendo obvia el patrocinio gratis. No, sí, lo odian, como no tienes idea. Ay, no. Como que quiere darnos publicidad gratis. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a jugar nuestros juegos y a disfrutarlos? Eres un monstruo, un Y monstruo. ahora págame 40 euros por este juego que salió hace Incompleto. 5 años Ah. también. Ya estaba pensando en Pokémon. Bueno. Cómo odio Pokémon. Agarra, abrazando tu body pillow de Lopunny. Mi juguete de Eevee. Cómo odio a Pokémon. Que compré. Aquí pone hecho en Guatemala, cállate. No, de hecho, ese sí es oficial. Oh, hola, oh, la. Sí, es de Build-A-Bear. Está muy padre, ¿eh? En fin, ¿cómo has estado, man? ¿Qué cuentas en este hermoso podcast imposible nuevamente? Que estamos aquí reunidos para darle otro podcast. Ahora más pronto, ¿eh? Ahora más pronto. ¿Sí? Bueno, más pronto para ti realmente. Sí. Estoy intentando hacer algo nuevo. Demasiado nuevo, demasiado pronto. Si no hubiera, estaría yo en la. Ya había visto la película. La de Sí. Barbie y la de Oppenheim. Las dos. Se me hace raro que no las hayas visto. Es juntar a, ya sabe, horarios. Sí. Si no hubiera ido yo directamente, pero como hay amigos que quieren verla, pues bueno. Sí, pues yo fui con dos grupos distintos. O sea, a Barbie fui con mi novia y a Oppenheimer fui con unos amigos. Igual voy a ir con mi novia otra vez a Oppenheimer, ¿verdad? Porque yo la quiero ver, pero por horarios, como dices. Como debe ser. Como debe ser. Yo sí quería ver las dos y sí hice lo que dije. Sí hice lo que dijiste. Bien, bien. Lo cumplí. Lo cumplí. Era una idea demasiado buena como para no Ey. hacerlo. Ey. O sea, fui a ver Barbie vestido para ver Oppenheimer y fui a ver Oppenheimer vestido a Barbie. Porque, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no lo haría nadie? Había gente que sí lo hizo. Bueno, vi muchas Barbies en Oppenheimer. Porque la verdad sí estuvo muy, 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 muy bien. Sí es una muy buena película, ¿eh? O sea, las dos. Bien, me alegro. Ay, pero ¿qué hiciste desde la última vez que nos vimos? Ahorita pasamos a hablar de Oppenheimer y Barbieheimer. Oh, Oppenheimer. Barbieheimer. He estado recuperando un poco el gusto de leer. Okay, oh no. Tengo de. Oh, sí. Bueno, ¿qué ¿Estás pasa? ¿No hablando puedo leer, del Dani? mormón cancelado? Sí, exactamente. Señor Sandler, ¿cuántas veces le van a cancelar? No lo sé. No lo sé. ¿Cuántas fotografías existen de usted? Ajá. ¿Cuántas fotografías existen de usted haciendo blackface, señor Sanderson? Pues solo para una excepción de un libro, lo juro. Fue para firmar libros, lo juro. El ministro canadiense insistió. ¿Quién? El ministro no era el primer ministro canadiense haciendo Ah, blackface. sí. Es que me junté con Justin Trudeau y dijo que era una forma fácil de llamar la atención. Me dijo fuera que me fue, fue me dijo que era divertido y lo fue, maldita sea. Es No, pero como una sí, broma, algo. o sea, es. Creo que te digo, el único que le funcionó. El único el que le funcionó. Al único que le funcionó fue a Robert Downey Jr. en la película. War Thunder, creo que era.
No, Tropic Thunder, casi casi. Tropic Es de guerra, o sea, no estás muy lejos, no estás muy Thunder, alejado. Que era Robert Downey Jr. precisamente burlándose de los actores de método, sí. que se metían tanto en el papel que hacían esa clase de cosas. Y pues hizo blackface y todo, es broma que, hay una escena en la que, porque hay un negro de verdad en la película. Sí. Y algo dice Ben Stiller y dice, you people. Y le dice Robert Downey Jr., what do you mean by you people? Y luego al negro se le queda viendo y lo, what do you mean by you people? Ay, no. Esa película es un cagadero de risas. Es, no, no, Sí. te, eso demuestra el teorema de este señor. ¿Cómo se llamaba? George Carlin, de que puedes hacer lo que sea gracioso. You just have to know how to Sí. do it. O sea, claro, entre más complicado esté, más difícil va a ser, ¿no? O sea, también no, si sabes que no estás up to the task, pues no lo vas a hacer. Pero igual fue así como que eso precisamente de ir tan lejos de ay, con el beat. Sí. Era también la escena en la que, bueno, una escena que dije, you went full retard. You never go Oh, full sí. Oh, sí. retard. Has ido full retrasado, nunca más full. Sí, eso era un tiempo diferente. Sí, ya no se hacen como antes. Ah. Ay, me recuerda, ¿sabes? Esos anuncios que un anuncio esto de porno que es como ya como un meme, que creo que era uno de este viejo cachondo folla como un toro. Clic aquí para eso, pero vi uno con sal diciendo, este viejo borbón capullo escribe como un toro. Eso sí. Descubre cómo aquí. Y luego me encantó que hubo una donde lo entrevistaron y le dijeron, no, la neta, sus estos no están tan Ah, buenos sí. lo que hace. Y Sanderson dijo, no, pues sí, la neta, o sea, es imposible escribir tanto y que todo sea un Todo banger. sea bueno, ¿no? Y lo que me da Ostras, risa sí. es que los fans se quisieron comer a ese güey. Sí, él dijo, no, no, dejarle, está bien, no pasa nada. Sí, lo no, 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 Al tiene razón. entrevistador. No sé escribir, Pero que casi casi dice. entrevistador era, no era simplemente, era un capullo, le insultó directamente. Sí, También le ha hecho, sí. bueno, ¿qué se le va a hacer? Le dije que no siento dolor fácilmente y se lo debería tomar como un desafío. Sí. Oye, pues ese güey se ve que no tiene nada de ego y que seguramente es bien feliz. Como dice, no, no hace falta que me defendéis. Y algunos fans dijeron, tío, alguien te tiene que defender porque este señor te dio una paliza y tú, bueno, seguro que ha tenido sus motivos. ¡Enójate conmigo! No, no, está bien, está Como bien. un abusador, ¿no? Ahí, seguro que me lo merecía. Eso me pasa por ser mormón. Ah, nobody's perfect, I Sí. guess. Oiga, señor Sanderson, ¿y era necesario donar tanto a la iglesia mormona? Realmente he estado investigando un poco y son una mafia, eso, ¿eh? Sí, me imagino. O sea, me imagino que no es, que es como. Literalmente es oh, no, no vas a pagar el feudo o lo que sea, que es. Bueno, no pasa nada, vamos a tener una conversación con tu familia, a ver qué opinan de eso, pero tío. No, no, sí, eso sí lo sé. O sea, todas las iglesias, así como pues, los mormones, la cientología, todos esos güeyes, sí son así. O sea, sí son de que. Ah, pues no quieres. Ok. Ok. Ya veremos después qué pase cuando lo necesites. O sea, sí son Hay muchos bastante. tipos, pero las comunidades estas que literalmente te dicen, ah, no quieres, vete. Sí. Sea, vete de aquí, no te queremos. Y no te vas así Y si tu como. familia, está suficientemente indoctrinada, Te se quedan vas. ahí y te dejan ahí. Sí. Y es como, madre mía.
Sí, o Yo sea, ya sé por qué el es... señor Sanderson siempre habla de religiones en sus libros. Y muchos de ellas son cultos. ¿Qué quiere decir, no, señor? Ayuda en código Morse. Ti, 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 ti. No, no, sí, eso sí. Ah, eso sí, sí me lo Ver, si, imagino. si, si pones la primera palabra de cada título del capítulo, Ayuda. No ayúdenme. me quieren dejar ir. Tienen secuestrada a mi familia. A way out. Oh, no. No, 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 pero más. O sea, lo veo más posible de que simplemente sea de que, pues, como que se siente que tiene que hacer eso. Sí, puede ser. Que, pues, está triste. Pero, pues, bueno. Fede, ya yo no conozco sus motivos, solo podemos hablar. Sí, exacto. Exacto, creo que eso es lo más importante. Que, pues, o sea, no es como si la conoci lo conociéramos, ¿no? Entonces, Yo pues. tampoco las relaciones parasociales con escritores, actores, no sé qué dicen, pues yo creo que hizo esto por estas razones, como tú no lo sabes. Sí. Quizá tienes razón, quizás no, pero... Ajá. Sí, al menos hasta que llegue él. O sea, como que también está mal andar. Como que también está mal acá decir que. Ah, sí, tienes que. Yo creo que esto, yo quiero que el otro. Entonces, pues sí. No, se entiende, pero claro, siempre es fácil decirlo mientras estás tú en tu casa tranquilo. Exacto. Sí. En fin, que sí, que he leído algún libro de este señor que tenía pendientes. El de Trenza del Mar Esmeralda. Ay, Trenza, cómo te quiero. Sí. Ella solo quería asustarse y estar con su novio y ahora tiene que ir a una aventura de piratas. Y te terminó rompiendo el alma, como debería. Hombre, cuando el narrador me dice, deberías quererte más a ti mismo, tú eres especial. Y como, ¡ah! ¡No! No, no, Un no. cumplido. Un cumplido sincero. Como hombre, no sé cómo tomármelo. Empiezas a ¡Idiota! llorar. Sí, No eres aburrido, Dani. Nadie se aburrirá, yo lo sé. Somos buenas personas. Y es curioso, es un, ¿cómo se dice? Un narrador no omnipotente, no omnipotente, un reliable, ¿cómo se diría en español? Ah, poco confiable. Sí. Cuando el narrador es un personaje que está en el libro. Oh, sí. Ok, unreliable narrator. Sí. Narrador de poca confianza. Porque es omnipotente, o sea, omnisciente, pero está en el libro narrándolo. Sí. Sí, o sea, como que todo lo que dices. Como que. Entonces. Gracias, porque mientras está en el libro está maldito. ¿Cómo? Viendo, sí, estoy maldito. No, no voy a explicar por qué. Me echaron una maldición. ¿Y vas a decir algo, no? Pero tranquilos. ¿Cómo era? Mantení mi dignidad que tanto amáis. Sí. Siguiente frase del libro. Una vez me comí una sandía entera y me dio diarrea. Oh, sí. Creo que eso puede pasar, son más agua que otra cosa. Sí. Definitivamente. Y me he dado cuenta de una cosa, porque también he estado leyendo libros de... un poco más libros de Amazon. Ajá. Así, probando unos cuantos. Y te das cuenta de la estructura es muy diferente. Porque esos libros normalmente han sido escritos en páginas como Royal Road. Sí. Que ahí puedes escribir tus historias y tal. Y se nota porque están estructurados de una forma muy diferente. Porque Sí. en Royal Horror normalmente los capítulos son cortitos. Okay. ¿Sabes cómo quiero decirte? Y son cortitos Son fáciles de y digerir. cuando los... Sí, cuando lo ponen en Amazon normalmente a veces los autores copian tres capítulos chiquitos y los pegan con fiso, con celo, unos con otros para hacer un capítulo grande y se nota. Los cortes son raros, o cuando la historia es tan grande, necesita dos libros, no es como hacer los demás libros, que termina una parte de la historia, te dan como un final así, bien rapid, como se dice, atado. Sí, como, pues sí. Cuando, sí, y luego cuando empieza el segundo libro,
ha pasado un tiempo un poco más, ha pasado, yo sé, un par de meses o una semana, y sí, cuando salen los personajes de nuevo, te los describen otra vez para que te acuerdes cómo son y tal. Pero los que vienen de Royal Roll es directamente, acabas el primer libro, el segundo. Sí, y ha pasado un minuto desde que empezamos. Ay, y continuemos como si no hubiera pasado nada. Como si todo fuera normal. Sí, ese tipo de libros es mejor, o de historia, mejor que te la lees del tirón. Porque si dejas espacio entre un libro a otro, es como, bueno, sí, ya estamos, yo soy no sé quién, y este no sé qué, oh, vas a hacer un pequeño resumen de qué pasó. ¡No! ¡No! ¿Para qué no lee? Exactamente. Yo aquí no he editado nada, yo nada, control B y control V. Ah, sí, es interesante. Ay. También, una cosa más que diré. Hay gente, me doy cuenta que si alguien, yo, a un lector a que la prosa no le importa mucho, o sea, si el libro está escrito mal, como sin, ¿cómo decirlo? Con, sí, como sin, si... No tienes, sí, coño. No. Sin comas, sin puntos, o bien espaciado, digo, no me gusta leer esto. Mi OCD. Duele. Pero no sé a alguien a que le importa mucho que haya una prosa sencilla. Quiero decir, alguien puede, en un libro más con florituras, sí, puede decir, ella sonrió, sus dientes como perlas, cada una parte de su sonrisa, no sé qué. Y digo, ok, pero si me pones simplemente, ella sonrió, tenía una sonrisa bonita. Cojonudo, compañero, gracias. Gracias. Continuemos. Sí. Yo entiendo. Pues es al final del día qué quieres decir y qué quieres que... ¿Qué quieres escuchar y qué no quieres escuchar? O sea, hay veces que sí. Si es una escena más importante, algo así, pues dale, dame detalle. Pero si son dos personajes hablando. Ponme que funciona el ceño y continuar. Y solo continuabas. ¿Y usted qué tal, señor Daniela? ¿Qué te puedo decir? No ha habido mucho que cambiar. Fui a. Se está haciendo tus gains. Sí. ¿Por qué? No, me imaginaba. Dame un momento, están llamando a la puerta. Sí. He vuelto. Ha vuelto. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? No, estaba llevando a mi hermano a la puerta. Ah, ok. Está a la puerta el hombre. ¿Y por qué suenas enojado? No. Estoy bien, no pasa nada. ¿Qué pasó? Cuenta. No, nada, de verdad. Es verdad. Ok. Sí. Te creeré. Ay, no. En fin. Pero eso estaba constante. De Dani y de sus grandes gains. Ah, sí. Eso. Ajá. No, pues, estuve viendo. Pues esta semana fui a ver Barbie y Oppenheimer. Y, no mames, qué buenas películas las dos. ¿Qué? El equilibrio. El espectro. Las dos son muy. Son fuertes las películas. No te voy a mentir. Uh-huh. Pero. Perdón. Es que, ¿cómo lo explico? Tiririri. Perdón, me desconecté un momento. Estamos teniendo problemas. Sí, mi cerebro está batallando para procesar. Palabras complicadas, palabras difíciles. Complejas, raras. No, pues, ¿qué quieres hablar primero? ¿De Barbie? ¿De Oppenheimer? ¿Qué quieres? Está esperando una conversación más, no necesariamente. Claro, que ya no la has visto aún. Sí,
Es que este es el problema. Me acabas de destruir todo el podcast. No. Podemos hacerlo para el siguiente podcast si quieres. Ya no quiero nada. Pues venga, si quieres hablar de vamos de peor a mejor, vamos a empezar con Oppenheimer. Ah, eso sí es cierto, ¿eh? Sí, sí, la película sí es muy, Oppenheimer sí se me hizo, no se me hizo peor, pero me gustó más la otra, obviamente. Obviamente. ¿Por qué? Porque la neta, es Nolan, ¿no? Al final del día Nolan nomás hace películas para Nolan. No es como, ah, sí, no lo hice para ti, deja de hablarme. No Lo me hice para toque. mí, ¿no? Sí. Y pues obvio, jala pinches actores, súper cabrones, ¿no? O sea, jala actores, de nivel, siempre. O sea, lo que tengo que me da risa de que puso Rami Malek, que bien podría ser pinche protagonista en su propia película. Película. Lo puso casi casi de extra. O sea, habla dos veces en toda la pinche película. Pero el papel que hace esa vez es como que. Él quiere el nombre, ¿no? No, es como si realmente fuera así de que. Ah, pues es que me cae bien Nolan, y quiero que. Y quiero ayudarlo en su película. Porque así trae un All-Star cast acá bien cabrón. O sea, todos son de nombre. Sale hasta Huey. Damn. ¿Sí? Sale Huey. Sale. ¿Quién más? Vamos a ver qué dice IMDb. Porque sí reconocía a varios. Había uno que se parecía a Thor, pero como que no. A lo mejor es uno de sus hermanos. Y pues todos son científicos, ¿no? Entonces todos son la versión hermosa de los científicos. Cillian Murphy como Oppenheimer. Robert Downey Jr. se aventó un papelazo como Strauss. Matt Damon también. Nomás Matt Damon se me hizo como que. Matt Damon se me hizo como que estaba así de que. Intentando proyectar a Aldo Rain de Bastardos sin Gloria. Y es como que, O sea, a la wow. gente le gustó esto, ¿no? Sí. Y pues la neta le quedó muy bien. Pero es igual como que. Está raro. Está un poco raro. Y ¿De pues fueron verdad los muchos. científicos dicen fuck tanto? Sí. Lo que sí no me esperaba fue todo lo que. ¿Cómo se dice? Los muchos problemas que Oppenheimer tuvo por ser comunista. O sea, sí tuvo realmente de que. Problemas de que lo acusaban de ser un comunista. Y es como de que. Ok. Me daba risa porque salió un tipo de que. Ah, era hijo de un ruso ortodoxo. De un católico ruso ortodoxo. Y cuando se enteró de la revolución bolchevique, fue a matar comunistas. Y Oppenheimer se volvió enemigo de él. Y es como que. Ya estaba como que. Espera, espera. El tipo cruzó fronteras internacionales para ir a matar comunistas. Y les preocupa del lado de los ares, de los fascistas. Y les preocupa más ese güey que. Les preocupa más Oppenheimer que ese güey. Y sí, así había muchos. O sea, el que casi le arruina la vida a Oppenheimer era un pinche. Un anticomunista bien cabrón que le escribió a Hoover en los 60, 70, creo. Pues durante el macartismo, para decirle, yo creo que ese güey es un comunista y quién sabe qué. Pero pues también es porque, según. Esto no es spoiler porque pues es historia. Había un espía ruso en el Álamo. Por eso se pudo. Por eso los rusos tuvieron armas nucleares. Perdón. Porque un espía ruso les filtró de la información. Pero es como de que. Ah, pues El güey que la traía en contra de Oppenheimer dijo: Ok, vamos a usar eso
para darle la madre a Oppenheimer. Y pues al final le funcionó, ¿no? Porque básicamente estaban diciendo es que lo acusaron de que él fue el que dejó entrar al güey cuando pues no fue él, fue otro, fueron la seguridad. Es que era un judío que se había escapado de, ¿cómo se dice? De Alemania. Y le dieron la ciudadanía británica, pero en realidad el güey era pues, un espía ruso. Que pues ahí te deja muy claro que como que era mentira todo eso de que, ay, sí, vamos a ver, para que no la construyan los nazis y quién sabe qué. Planeaban usarla ya. Porque si hubiera sido para detener a los nazis, era como que no lo hubieran tenido en Japón, para empezar, que Oppenheimer sí estuvo a favor de eso. Y no lo hubieran hecho de tal forma que no hubieran compartido lo que hablaban con los rusos. Que hubiera sido tal vez una buena idea. Pero obviamente decían, no, pues son los rusos, nos van a joder. Y son los rusos. Pero son los malos. Son los malos, sí, nosotros somos los buenos. Lo más gracioso es que, o sea, los científicos originales no eran feos, pero obviamente es una película, entonces son la versión yasificada de todos, ¿no? O sea. ¿Estás seguro de que yo quiero una película de esa con científicos que estén todos mamadísimos? Pues es esta. Todos son hermosos. Está con un billar en una mano y con la otra levantando pesas. Sí, tal cual. Y te explican de que también de que ahí está el científico que propuso la creación de la bomba de hidrógeno, que es básicamente una bomba nuclear más efectiva y más poderosa. Que pues sí es también está chido. ¿Para qué más? Pues lo muy chido es que la película no miente, no te miente de que la teoría de Deterrence es mentira. De que, ah, sí, si tenemos un arma, se va a poder cambiar. Pues no. ¿Por qué? Porque igual un arma no significa que tenerla no significa que no la vas a usar, ¿no? Significa que probablemente la vas a tener terminar usando. Y vas a hacerla para el mal, obviamente. Que, bueno, no para el mal, sino que se utiliza de una forma que a lo mejor no. Nomás motivas a otros a crear armas más grandes. O sea, no fue como que, ah, bueno, ya tienen bombas nucleares, no las vamos a usar nosotros. No, es como que existe y la vamos a usar. Las tengo porque me gusta mirarlas, ¿no? Sí. Exacto. O sea, la van a usar, ¿no? Al final. Al final del día la vamos a usar porque ya somos idiotas y si tenemos una pistola grandota la vamos a usar. O sea, si no, no vale la pena. Pero y si es una muy grande. Y si es una arma muy grande, está más grande. Está más grande Es una que esta. pistola, y si una escopeta con tres cañones en vez de dos. Ay, no. No, no, no. Es horroroso. Eso solo está bien en videojuegos. Sí. Ja, ni eso. Había un ¿cómo se llama? Había uno de. Hay un video de Jacob Geyler muy bueno. Que a lo mejor deberían checar si pueden. Habla sobre todo sobre sobre los láseres espaciales y esas cosas que quería hacer Ronald Reagan. Y decía de que la idea de que un arma iba a detener esta clase de cosas es risible, porque al final del día lo único que queremos usar lo La queremos usar. piedra más grande. Sí, la vamos a usar para atacarnos entre nosotros. O sea, el arma de Gears of War no logró finalizar la guerra, nomás logró que se volviera más horrorífica. Y esto es la bomba. Y también es de que hay mucha maldad inherente del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando dice uno que, ah, no, no quiero bombardear Tokio porque ahí tuvimos nuestra luna de miel.
O sea, que eso fue lo único que salvó a Tokio de ser uno de los puntos. Y que era como que, ay, no, lo tenemos que tirar en un lugar. Pues, que era una fábrica de armas Claro. con civiles, pero pues al final del día fue nomás como que porque la tenemos, la usamos. O sea, Exactamente, igual está ya la aquí algo. tenemos. Y es el argumento de que Hitler ya se había suicidado cuando la bomba estaba completa. O sea, la bomba se completó y poquito después se suicidó Hitler. Y era obvio que Japón ya eventualmente se iba a rendir, nomás había unos problemillas ahí. Bueno, era un poco con que el emperador está diciendo, sí, morir por mí, No, muerte antes que no sé qué, según no, recuerdo yo. no, no. Eran los consejeros. El emperador ya estaba listo para rendirse. Pero el consejo del emperador no lo dejaba porque no Creo había. que hay una película de eso, sí, que el, ¿cómo decirlo? Que los militaristas realmente lo encerraron o algo así, o querían matarlo. No. Los Creo, no sé. militaristas no querían rendirse. O sea, de Sí. plano, de que vamos a pelear hasta el día de nuestra muerte. Sí, honor. Sí, exacto. Pero los moderados decían, oh, sí, pues vamos a rendirnos, pero tienen que asegurar que el emperador va a estar vivo. Y ellos como que, no, 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 no. Estados Unidos era como rendición sin garantías. Y ellos, ok, Contra pero oferta. contraoferta sin garantías, pero dejen vi pero con la garantía de que van a dejar vivo al emperador. Entonces, pues no fue ese desmadre de ahí de. Porque si ven el video de Chown, así se llama. Las bombas eran necesarias o algo así. Estaba. Ahí dice el vato de que no, o sea, cayó la segunda bomba y no querían de rendirse. No querían rendirse, querían continuar con la guerra porque no les importaba la muerte. O sea, lo único que los iba a detener, lo único que nos iba a detener era, pues, eso. O sea, que los mataran a ellos. Pero pues no los podían matar porque, pues, ¿quién deduce al final del día La causa. Sí, pues sí, la rendición. Entonces, no, 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 es un desastre, ¿eh? O sea, fue un desastre. Y la película sí deja muy en claro como que fue inútil que lo hicieran. Y creo que la misma idea de la separación de Oppenheimer de lo que causó es como que el punto, ¿no? O sea, fue horroroso, pero nadie. Fue horroroso, pero al final del día fue como algo en el retrovisor, ¿no? Como que así es conceptual. Eso es conceptual. Entonces Sí, una de esas es. cosas que una vez que está hecha hay que justificarlas, ¿no? De alguna forma. Exacto. Exacto. Pero es una muy buena película. O sea, la explosión de la bomba nuclear, en serio, pues, o sea, encuentre la pantalla más grande en la que la puedan ver. Porque es un de que, güey, ¿cómo es posible que haya hecho eso a manita? No puedo creer que no me puedo creer que de verdad usara una Una bomba bomba nuclear. nuclear. Pues no, en mi película sin efectos especiales, todo natural. Todo 100% natural. No, no, pero sí. Y te digo, la película habla mucho de la teoría contra la práctica, ¿no? De que sí se queda como que así, como que, oh, Oppenheimer sabía en teoría del desastre que iba a ser su pinche bomba nuclear. Sí. ¿Sabía realmente lo que era? Probablemente no. Sí, una cosa es pensar, si esto va a ser una explosión muy grande y otra es verlo. Y otra es ver en sí la explosión gigante. Que eso es lo que. De hecho, se queda así como que implicado que no que Oppenheimer como que ni siquiera podía.
entender la grandeza de lo que había hecho, del desastre. Y que no quería, o sea, que es como que lo atormentó el resto de su vida. Y eso de que Truman le dijo, no quiero volver a ver ese maricón llorando de nuevo en mi vida, eso sí es cierto. Porque mientras Oppenheimer era como que, oh Dios mío, creé la cosa, ayuda a crear la arma más poderosa que puede que destruya a toda la humanidad. Y es como de que Truman decía, sí, pero yo lo usé. Entonces, como que él estaba orgulloso. Orgulloso. Sí. Oh, Dios, sabes que en los comentarios de internet va a haber la gente diciendo, wow, qué puto amo era ese Truman. Ay, sí lo hay. Because know people are. Ya sabes cómo es la gente. Sí. Que... Ay, no. Es mejor no pensar en ello. Mejor no, exacto, mejor no pensar en ello. No pensemos en la gente que no va a entender Oppenheimer. Y hasta eso la película es muy crítica de Estados Unidos, así como concepto. Como de... Dice, ah, sí, pues esta gente que hizo esto terminó totalmente destruida, ¿no? Sino como son llamados traidores, y cosas así. Cuando ellos empezaron realmente a llevar el... Crearon el arma que ganó la guerra, supuestamente, y aún así los trataron como basura. Porque... Estados Unidos es mucho de hacer eso. ¿Cómo? Estados Unidos es mucho de hacer eso. Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí, Por acepto los estos años. sacrificios, trataremos como héroes. O no, nosotros nunca le dijimos. No, quítame esto. No, no, nosotros no dijimos eso. Ustedes que se lo creyeron. Nosotros nunca le dijimos a los soldados que mataran gente, eso es ridículo. Ellos lo hicieron porque querían. Ni siquiera sabemos dónde sacaron las pistolas. Ay, no. En fin, y ahora la película con el contador de cadáveres más alto, Barbie. Ah, sí. Sí, no tienes idea de la cantidad de muerte que hubo en Barbie. Ay, no. ¿Te imaginas? Más muertes en Barbie que en Oppenheimer. Tiene un final súper oscuro que nadie se esperaba. Tampoco no tanto, pero Barbie fue diferente. Ahora sí que es Imagino. 100% una película feminista. O sea, si es así como Oh, que... no. Sí. O sea, literal, Ken aprende que es el patriarcado y lo usa para el mal. Llega y Creo que no era una quiere. escena de tráiler, ¿no? Hablando con una doctora y no haciéndole caso porque es una doctora o una mujer. Sí. Sí, no, le ¿Cómo va a dice. ser una mujer doctora? Qué ridículo. No, no, le dice, ¿puedo hablar con el doctor? Y lo estás hablando con el doctor. Y lo, oh, es que como eras mujer. Sí, no, no, o sea. Ken me encantó, porque es así como de que. Ya una parte en la que dice, ni siquiera me gustó. O sea, cuando descubrí que era esto, ya no me interesó, ya no quería. Y es como que, oh no, ya estoy muy metido en esto. ¿Qué hago? Ya puedo escapar. Ya no puedo escapar del patriarcado que creé, oh no. Creé el Ah. patriarcado por error. Otra vez. ¿No te la película sacó un montón de beneficios? ¿Cómo? La de Barbie. Sí, Según he claro. oído, en taquilla lo hizo muy bien Ah, en el no, sí, primer día. obvio. Vendió miles de millones. Porque, obvio. Es Barbie. Es lo que quiere hacer. Totalmente. Y yo dije, ¿por qué están diciendo que no hay que llevar a sus hijos? Dije, pues va a estar fea, ¿no? Va a ser algo así como que muy llamativo. Y me puse a verla y no.
La neta, la película no está. O sea, tiene cosas que las niñas o los niños chiquitos no van a entender, obviamente. Pero no es como de que digas, ay, un mal ejemplo para mis hijos, sino, está muy bonita la película. Está muy, muy, muy Claro, es bonita. que Barbie es muy mucho IQ, los niños no lo van a entender. Sí. Solo lo pueden entender hombres de verdad. No, o sea, ni siquiera hombres, sino más bien así como Ya, niñas ya. chiquitas. O sea, o niños tampoco. Pero no, o sea, ahí tiene chistes sexuales y cosas así, pero o sea, nada que el mensaje Sí. en Es general de la película no. de la playa y tal. Sí. No hay nadie que no entiendan así como de que, ah, sí, qué gracioso. Y había chistes así muy, muy específicos. Como el de que, ay, no sé, cuando le lavan el cerebro a las Barbies, están como, ay, no, sentí que necesitaba hablar sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder, como que me gustaba y quería escuchar hablar de ella, y quién sabe qué. O de que cuando la Barbie se deprime, la Barbie quiere. Sale la Barbie deprimida, que, ah, sí, la Barbie deprimida tiene. Está todo el día en pantalones, en pantalonera y. Está viendo Orgullo y Prejuicio de la BBC por quinta vez en la semana. Ay, no, si eran cosas, pues, digo, fui con mi novia y está como muy Literalmente yo. Sí, o sea, mi novia está como que sí, es que eso sí es algo que yo hago y quién sabe qué. It's a good fucking movie. Vivimos en una época muy especial. Sí. No, y qué bueno que demostró que hay esta clase de cosas, ¿no? O sea, que sí, ya estamos. O sea, si una biopic jaló tanta gente y Barbie jaló tanta gente, es, claramente estamos cansados de lo mismo de siempre. Estamos de que, ay, si es esto y es lo otro y lo. Sí, simplemente dame algo diferente, interesante, ya está. Me da igual de lo que sea. Pero sí, Barbie, peliculazo. Entiendo por qué hay algunos hombres que se enojaron con ella. Definitivamente, muy, muy entendible. Pero, ¿sabes qué les tengo que decir a ellos? Son unos cobardes. Ay, es que Dani lo woke. Y sí es bastante, ¿eh? O sea, no tiene miedo en ser así como que, ok, es esto y lo otro, y es Barbie. It's kinda woke, because, yeah. It's fucking Barbie. Dum dum. Yo puedo decir, oh, pero es que es woke. Y cada vez que alguien dice eso, me recuerda. No recuerdo exactamente el vídeo, solo vi un cachito, pero alguien preguntándole a la persona, ¿y podrías decirnos qué es woke? Ah, Y la persona sí. lo... bueno, woke es... Y como, exactamente. Sí, eso. Sí, nadie sabe. ¿Es woke? Lo que no me gusta. Ok. Liberals. ¿Qué? Creo que esa es una parte de, ¿cómo se llama? YouTube, de Russian Badger. Ajá. Que está jugando a los amigos y uno dice de repente, liberal. Y como viendo de una lata. Liberales, mujeres, woman, Exactamente te le va a decir, woman. woman. Es que sí, literal, Ken tiene un momento así de woman. Así que Woman. casi, casi de que, Ken, ¿sabes por qué el mundo de Barbie está mal como está? Y lo, no hay caballos, no, woman, man, you don't Pero like them. wow. They're fucking Ah, yo estaba pensando también en el vídeo este de SFM, que creo que es el médico del Team Fortress 2 y el soldado insane. como viendo café. Woman. También. Sí. Y. O sea, es muy gracioso de que, o sea, de como el patriarcado resumido a su nivel más básico.
Los hombres no son felices, nomás lo hacen porque creen que es como debería ser. Y no, 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 es un arte de burlas feministas y así. Entonces, O sea, que sea increíble que esté preparado, ¿no? sí, Que o esté sea. en el correcto mindset. Sí, o sea, tengan en cuenta que va a haber va a haber comentarios sobre el machismo, la misoginia y todo eso. De hecho, hay una parte al final en la que ya se restaura todo, ya todo vuelve a la normalidad, y los que dicen, no, pero es que también queremos formar posiciones de poder y quién sabe qué, y para la igualdad, y luego las barras dicen, ah, ok, sí, empieza con una posición de poder chiquita y quién sabe qué. Y luego, la narradora dice, y así, eventualmente los Ken van a tener tanto poder político en el mundo de Barbie como las mujeres lo tienen en el mundo real. ¡No, hombre! ¡Es el cine cagado de risa con esa escena! Y cuál otra también, Ah, hay una parte en la que Barbie dice que, ay, no, ay, no, es que ya no me siento bonita y quién sabe qué, y ya no puedo hacer esto, y que los estándares de belleza y quién sabe qué, que no los puedo decir. Y luego la narradora dice, nota para los productores, Margot Robbie es la actriz equivocada para hacer este punto. Va a ser gracioso ver la película con mi amigo que se pone un poco nervioso con esas cosas. ¿En serio? Sí, mi amigo es Así. alguien extraño. Fuimos a ver al Spider-Verse, la última Spider-Verse, y dijo, sí, me gusta la película, pero es que ahora, si quiere hacer como los cómics, yo le dije, pero hijo de puta, ¿tú qué estás viendo? ¿Una película o estás leyendo un cómic? Ya sé. No, Busca pero en es que YouTube los van a motion subir. comics. Exactamente. Ya, pero es que luego va a pasar esto, la gran secreta. Yo, tú estás viendo el cómic, estás viendo la película. Pues ya está. No seas pesado. Pero lo multiverso, no pienses en ello. No, no No pienses. pienses muy fuerte en ello. Sí, exacto. No pienses en el multiverso, por favor. No te hagas esa clase de daño. No ganas nada pensando en el multiverso, la verdad. Ay, pues es una muy buena película. Y ya son las dos últimas buenas películas del año, porque quién sabe siquiera si salga Dune. ¿Pasó algo con Dune? Parece ser que Warner está amenazando con retrasarla al 2024. Ahora, ¿cómo se dice? Para, pues sí, por lo de la huelga. Ah, Que son muchos granos de arena para renderizar. cada uno individualmente. Pero pues vamos a ver qué pasa. Ojalá ceda los estudios. Que parece que no. Ya es que dijeron que, ah, sí, pues van a, ojalá se queden sin hogar y quién sabe qué y todo. Es como que, ok, esto va a estar intenso. Que ponle, o sea, uno piensa en los artistas grandes o cosas así. Ellos sí pueden esperar, pero hay mucha gente que están como tú y yo, ¿no? O sea, así de que viviendo paycheck to paycheck y obviamente a ellos sí les va a afectar y es como que a ellos es a los que quieren que sean al final los que hagan el, oye, pues ya vámonos para atrás, ¿no? Porque ya me voy a perder la casa o cosas así. Hay internacionales que necesitan trabajo para la visa y cosas así. O sea, es un girar y jalar. Y pues los estudios siempre han sido unos culeros. Entonces, no sé, esperemos. Esperemos los estudios hagan porque es, sabemos todos que no es por el dinero. O sea, a ellos en realidad no les importa el dinero. A ellos lo que les importa es tener bajo su control, o sea, que se hagan para atrás estos güeyes. Porque ellos podrían decir, ah, no, Simón, sí, ahí les va el dinero porque no es tanto. Pero lo que no quieren es eso, o sea, como que ceder al union.
Entonces, pues sí. Curioso como la gente siempre pone excusas malas, por ejemplo, pone, ah, pero este que se pone friso de un show que es malo, por ejemplo, tiene guión malo, y dice, ya, y le pagan por esto, bueno, a ti te pagan por el trabajo, que es una mierda, ¿no? Sí, o sea, ¿a poco cuando haces algo mal en tu trabajo te despiden inmediatamente o no te pagan el día? A menos que sea muy catastrófico, ¿verdad? O sea, pero Tipo, te yo... estará ya, pero es que yo no quiero que a este sector, en el que no tengo nada que ver realmente, no quiero que le paguen más. Y como, ¿pero por qué? ¿Por qué? O la gente que dice, a ellos les pagan tanto y están haciendo huelga, mírenme, yo gano menos si no hago huelga y lo... Ok. Si sabes que estás ganando menos porque no haces esa huelga, o sea, que tú también deberías hacer huelga. Yo creo que todos deberíamos hacer huelga, así parejo. Todos, todos, todos. Porque eso sería Ay. gracioso. ¿Sabes qué también sería gracioso? ¿Qué, Daniel? Si vamos todos al banco y sacamos el dinero Ajá. al mismo tiempo. Pero así todos nos organizamos y acá un día, el 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes, imagínate. Qué bonita broma del Día de los Inocentes, que vayamos todos al banco y sacamos todo nuestro dinero mismo. Te llevo ventaja, Dani. Ay, no. En fin. En fin, apoyan a la Te he huelga. enterado también de lo de... Sí. Te he enterado también que van a hacer, creo que otro anime de FLC. No, escuché el de Panty Stalking, pero el de FLC, ¿no? Y a nadie le ha gustado. Porque ha salido un tráiler y es la cosa más genérica del mundo. ¿Qué? ¿De Panty Stalking o de Ya sabes FLC? cuál. No, FLC. Ay, qué bueno. FCL. Porque ¿Sí? claro, tú cuando piensas FLCL, piensas así, un anime normal y corriente del montón, sí. Sí. ¿No lo tiene Trigger o sí? Lo tenía Trigger, que yo sepa. Hitoshi Takahime. A ver. O O sea, era sea, de Trigger. no lo tenía Trigger. Lo tenía Gainax. Gainax. Ahora lo tiene. Vamos a ver, aquí dice. Hitachi Production IG, no sé quién sea eso. Animation Mont Blanc. Estoy viendo si encontrar el honor, Dani, tienes CGI. Sí. Es un estudio japonés, pero... Es más de videojuegos. Bueno, no. Hizo animación para Parappa the Rapper. O sea, tiene una historia muy larga, pero no creo que sea la que piensas cuando piensas en... Sí, son cosas chiquitas. Sí. También en conjunto con un estudio francés. Sí, está raro. Oh, no, se la va a pegar. Sí, es Será. que está en CGI. Ay, parece ser que eso molestó a la gente. No es Entonces. eso, también es que ese es un anime de estos de culto. Sí. No, Que no iba a estar nadie tú lo feliz. veías. No. Si hasta ese anime ha tenido continuaciones antes, y de nuevo, a nadie les ha gustado porque no eran. No tienen espíritu original, por así decirlo. Ese espíritu Gainax para Trigger. Y como sabemos, Trigger nunca falla. No, Pero ese nunca anime falla. de la mapache, Trigger nunca falla. Sí, fue malo ese. He oído no cosas muy buenas, no lo voy a arruinar. Ni yo. Estamos ya viejos para ver cosas. Sí. No, no, o sea, a mí me... O sea, no me gustó Darling in the Franxx. Verdad, también la de eso, yo no lo vi tampoco. Vi algunos capítulos hasta que se puso muy raro, hasta que empecé a sentir a Chin Suave acá, algo de mí, como coja ya, mijo.
Viejo, coge sin condón. Susurrándote y haciendo Mijo. anime cuando podías Si no, mijo, coja sin condón. Dígale a su novia que se cogerlo. quite el DIU, mijo. Atraviesa el cielo, atraviesa el tiempo tu ¡Atraviesa el tarado cielo! hijo. Soy como un taladro. Gira como taladro. Dile a tu amiguito que gire como taladro. Si atraviesa el cielo, atraviesa las paredes del. Hacer uno un Bro, taladro. bro, La energía espiral. la energía. Dile a tu amiguito que usa la energía. Me imaginé a Chin suave, así. Gafas de Con cabina. la sí, haciendo la pose de camina con el con la con la, con la con la capa. Sí, encima del monte Fuji, así. Coja, mijo. Esa es la ideología de la de los Dai Gurren. Reprodúzcase. Deja que ni Cuando lo mató el tipo no. con el arma, como camina, o sea, con la sonrisa así acá. Yo sé que va a matar. Lo agarró del hombro y le dijo, coge. Cuando llegues a casa, coge. Hazlo por mí. Que sea tu penitencia. Te encuentras con la cabeza de Chin Suave y es como de que te dice, y dígame, ¿son mis ciudadanos japoneses los espartanos folladores y reproductores que estaba esperando? Tenemos que romper ese límite de 1 millón de japoneses El en la imperio superficie. volver, el imperio volverá. Ay, no. ¿De qué coño estamos hablando antes? No me acuerdo. No me No acuerdo. importa. Ay, Ah, ay, supongo que si hablamos de coger también lo que han censurado Schoolgirls. no lo censuraron. Sí, lo hicieron. ¿De qué estás hablando? ¿Es censura si es el mismo equipo? Sí, claro que sí. No, claro que no. Sí, lo es. Además, no No. es el mismo equipo. Muchos de los que estaban ahí ya se ¿Sí? fueron. ¿No? Ahorita yo sé que son. El único que se fue el creador y por obvias razones. Bueno, ya sí. Pero da igual, han editado mucho arte y han editado cosas que ya tenían la gente compró el artbook contra, o sea, sin su permiso. ¿Cómo? Eso yo como el artbook está editado, ya han quitado muchas cosas. Eso es como tú compras un cuadro, yo soy el creador de tu casa y dije, un momento, y te borro una parte, digo, vale, ya está, y me voy. Yo sé que quitaron lo de Son, pero que él está como que, bueno, pues ok. No, han quitado varias partes más sexualizadas. Han quitado lo del ejército ese, las bandanas rojas, que obviamente es de ideología nazi, sí. 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 Y han cambiado varios diálogos menos Hornis. Y eso a los fans no les gusta porque, quieras o no, es censura. ¿Cuáles fans? No son fans. Y tú lo sabes. Claro ¿Cuántas horas tienes que sí. logueadas en Skullgirls? Ninguna, no Mírame juego a juegos los de ojos. pelea. ¿Cuántas horas? No juego Yo juegos tengo de como pelea, Dani. dos. ¿Qué? Ah, vale. Pero realmente eso es censura, Dani. Y a mí no me gusta la No es censura. censura porque. Y lo han hecho, no lo han hecho por ideología, lo han hecho porque, oye, que queremos entrar a los Evos, denos un espacio. Uy, es que su juego es muy, muy cachondete. No, 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 no es cachondete, vamos, mira, no se le ve nada, mira, mira, mira. No deja entrar al Evo, es como, no sé, supongo. Skullgirls nunca ha entrado al Evo. Van. Mira. Va a entrar porque lo han censurado y han cambiado cosas No, para que sea no. menos Va a entrar horny. primero Them's Fighting Girls antes que ellos. Puede. O sea, no sé si Evo, no sé las cosas de pelea, pero sí, sí que sé que quieren entrar a torneos de pelea y tal. Y en vez de, yo qué sé, hacer una versión aparte para usar en esos torneos, ¿sabes? La Que no Championship. cambien nada. Sí. Que no cambien ningún control, ningún combo, pero vale, que los sprites estén editados. Bueno, vale. Pero no me vengas y cambies todo el juego y todo el artbook de gente que no le importa es una mierda. Porque oh, es que Skullgirls es muy cachondo ya, y la gente que lo ha comprado lo ha comprado por eso mismo. Que
que Zontan trabajó en tu juego. Y va a decir, no, es que es muy cachondo. Anda, vete por ahí. Cobardes. Son unos Wow, cobardes. no sabía que estás tan emocionado por la idea de panties de menores de edad, pero bueno, pues cada quien. Siempre veo anime, Dani, por supuesto que estoy emocionado ¡Oh, no! por... No, pero eso, si lo veo, digo, ajá, estoy seguro de que ese personaje tenía que tener esa edad, y le digo, ajá, de acuerdo, creador. Es que te digo, no Pero creo yo, que sea ajá, censura. Censura implicaría. a ver. Censura implicaría que alguien más los obligó. Nadie los obligó. No me convence. Si tienes una idea así y ya está, una idea además puesta de hace tiempo, y decir, no, es que ahora queremos cambiar para que sea más, yo qué sé, para todos los públicos, es como el... Me tengo que creer que esa decisión lo has tomado porque quieres más dinero, no porque quieres más dinero para que sea un público más amplio, me lo tengo que creer. No. Yo quiero mi ideología, mi simbolismo nazi, maldita sea. Tienes que admitir que lo cambiaron por una razón. También lo de la Viste el brutalidad jugador. policíaca. Sí, eso también lo he visto, sí, de Big Eso Bang, ¿no? es que creo que sí, creo que es como de que sí, creo que es como de que, ok, no que sea malo en sí, pero con como es el clima ahorita, no creo que sea chido de que seas tú un caballero afrodescendiente. Y lo primero que, oh, voy a jugar con mi personaje favorito, Big Band. Y lo primero que veas es como la policía le pone la chinga de su vida y lo obliga a hacer. Y es como que, ok. Pero eso es lo típico de, oh, es que no podemos poner esto porque a lo mejor triggera a la gente. Digo, ok, pues pon warnings. Pero no digas, no, esta cosa no pasa, no, 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 esto o no sea, pasa, todo es no, feliz. Y es como, no, es... es que ni siquiera es que pusieran no pasa, lo pusieron así como, No, la... lo ¿Qué pusieron habrá así como pasado? implicado, o sea, como que, o sea, es que antes era como que muy gráfico, o sea, era como que la policía en sí poniéndole una Sí, chinga a Big está como Bang, tirado en el suelo, sí, y era así como que, roto las piernas y tal. ajá, muy gráfico, y ahora, o sea, no cambiaron eso de la historia de Big Bang, sigue siendo víctima de la brutalidad policíaca, pero no es de que, no es como de que, ah, sí, ya no pasó. Es como que, ok, pasó, pero no mames, no lo vamos a mostrar. Pero yo pienso el que, ok, ¿quieres que esté menos gráfico? Una versión aparte quizás, ¿no? Cuando empieces el juego, ¿quieres poner una versión más sensible, ¿no? Para lo justo de la gente, sí o no. Y digo, ok, juego a ese modo. A mí lo que no me gusta es cuando, yo qué sé, yo soy el típico que si un autor quiere poner algo en su visión, que lo ponga. Luego ya, si tiene problemas como los de que muchas personas sean menores de edad, y alguien dice, para mí no me gusta esto, yo le digo, ¿por qué no te guste? Tienes todo el derecho del mundo. Pero el autor también tiene derecho a poner lo que quiera que sea en su obra. Luego ya las consecuencias, que sean las que sean. Por supuesto. Pues sí, ¿cuáles fueron las consecuencias que lo sacaron del este? Bueno, debería haberlo pensado antes. Eso no, lo que molestó a los fans es eso, que no le hicieron ninguna opción al respecto, ¿sabes? Sí. No, y no es cierto, que fueron los fans. O sea, había gente que tenía como 30 minutos logueados y decía, oh, sí, lo odio, que sé qué. Ya, pero son los tontos que siempre están por ahí. Sí. Esos son los que buscan peleas. Entonces siempre va a haber. Sí. Además, nadie Pero juega bueno, School tiene... Girls, ¿por qué mienten? Dani, me lo regalaste tú. Nadie juega Skullgirls. Yo, a mí me gusta School Girls si no lo juego. ¿Sabes por qué? Porque el sistema es ¿Qué? complicadísimo y la gente que sabe ya te, pues, ya te pone la chinga de tu vida sin siquiera darte a entender dónde estás. Pa 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 pa. ¡Tan! Ah. Ay, no. Está usando la misma excusa que cuando Velma, No, porque aquí sí me gusta el juego. Dani. No te quería decir, tú no sigas a un señor que no sé ni quién es, pero lo típico que me sale en Twitter todo el rato porque tú lo sigues, que es una batalla
un muñeco con camisa roja. Ah, caray, ¿cuál? Ahora mismo no sé, tiene pelo negro, la cara así. Es un muñequete. ¿Camisa roja? Sí, con camisa roja y cara así amarilla y pelo negro. Caray. No sé. A ver, ¿pero Sé qué hace que ese lo sigue, personaje? pero. No, es un señor de Twitter. Que tiene como avatar a eso. Un muñeco. Un muñeco. Vale, a ver. Vamos a Pero ver, en va. fin. Que se puso a hablar. Estaba en la. O sea, la política esta de la sirenita. Live action, ¿eh? Las típicas tonterías, ¿no? Sí. Y cuando se vio que la sirenita gira, pues no funcionó bien, ¿no? En taquilla, su respuesta fue: a ver, la sirenita a mí tampoco me gusta tanto. Y es como, hijo de puta. Es lo mismo que tú, a ver, a nadie le gusta Scooby-Doo, no puedes hacer esa mierda. A nadie le gusta Scooby-Doo, eso es cierto. De defender algo simplemente porque le jode al otro grupo y cuando el producto simplemente pasa que no sea bueno. Bueno, el original tampoco era para tanto. Pues es que a nadie le gusta. Es que yo no defendía a Velma porque me gustara, era porque no puedes Claro, quejarte a claro. gusto. No puedes quejarte a gusto sin que la gente crea que eres sin que la gente crea que eres el misógino o algo así. Ya, bueno, pero eso es Twitter. Sí. A No me nadie le gusta, no gusta me ha gustado este Scooby-Doo. personaje femenino. No me ha gustado este personaje femenino. Ah, así que odias a todas las mujeres. Sí. Sí. Me ha descubierto un señor. Me ha descubierto. Es que también está muy cabrón porque... ¡Ah, Prescott! Creo que sí. Sí, es Prescott. Sí, O es sea, un no muy lo buen sigo, pero amigo. lo típico que. Lo típico dice: ah, un amigo tuyo sigue a este señor. Sin idea que quieres ver todos sus tweets. Y es como, no realmente, pero ok. Sí. No tengo nada contra él, pero no. En fin, que soy unos farsantes de AUPA. Nah, no está chido. Scooby-Doo no es bueno, eh. Es lo, todo lo que voy a decir. Lo que tú digas, Dani. Morirás en esa colina, pero al menos estarás muerto. Sí. Ay, no. ¿Algo más de lo que quieras hablar? ¿O nos vamos yendo? No, creo que estoy bien. ¿Tú algo Sí. más? No. Solo que uno de mis chistes favoritos en Barbie, te lo voy a spoilear un poquito. ¿Ves el personaje de Michael Cera, que es Alan? Es el amigo de Ken. Entonces dicen de que cuando una Barbie o un Ken cruza el mundo humano, se empieza a hacer un desmadre. Alan se quiere escapar. Y le dicen, pero no es todo lo que pasó. Si te escapas, va a pasar algo y quién sabe qué. A nadie le importan los Allen. Nos escapamos a cada rato. Y lo... NSYNC. NSYNC. Todos son aliens. Sí, incluso él. Ay, Es no. curioso porque el mundo de Barbie, cuando todo supone que tiene que ser así guapo, atractivo ese actor, no es exactamente convencionalmente guapo. No, pero pinche jalezote que se aventaron los de... pinche jalezote que sí se aventaron los de... ¿Cómo se llama? Los de vestuario. ¿Por qué? Porque está... O sea, todos se ven guapos. O sea, todos. Incluso salen Barbies que... O sea, que no son la cuerpo convencional. Hay una Barbie que es gordita, hay una Barbie en silla de ruedas y cosas así. Todos se ven bien. Todos se ven guapos. Entonces es Al como... final del día, un buen vestuario, un poco de Sí. maquillaje puede hacer muchas cosas. Sí. Sí, o sea, yo sí creo que no hay gente fea, creo que, o sea, que lo único que necesitan es encontrar un estilo que les funcione. Una buena chaqueta. Ajá, sí, o sea. Hablando de chaquetas, me voy a comprar, creo que me voy a encontrar una. Aquí en Oh. México hay una tienda de piel. Y venden otakus, venden una de Leon del Resident Evil 4. Y obvio me la voy a comprar. Oh.
Te vas a dar un parche de Mousely. ¿Cómo? Ah, Parche de todo de sí, etiqueta de sí. Mousely. No creo. No creo porque son de Ah. verdad. O sea, son... Etiquetas Son de cuero de cuero. verdad. O sea, están caras. Bueno, si alguna vez te cosplayas de León, te compras un muñequito una plushie. Yeah. Sí. En fin. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Os quiero a todos. Todos sois especiales para mí. Sí, también para mí. Todos. Sí, tú también. Tú sí. No te escondas. Sí. Sal de ahí. Sal, sal. Con un arma. Como decía eso de los Simpson, soy un perdedor, eso no es verdad. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre me dijo que nunca besara a un perdedor. Oh. ¡Mua! Ah. Oh. Qué bonito. En fin, chicos, quiéranse. Lean a Brandon Sanderson, pirata. Si queréis, sí. Sí, Él ya ha dicho que no le importa. sí. Y pues ya saben. Buena serie. Mi Buena película. buena película. Buena película en El general. libro. Sí. Sí. Buena película, buen libro, todo eso. Chaito. Chaito. Bye. Adiós. Adiós.